Capricornio, Sol en ascendente y Venus, aquí Neri, de Neri en Tarot, para hacerte tu tirada de esta semana, que en este caso va a ser contacto cero, porque hice un chat o un directo el viernes y prometí hacer contacto cero, pero YouTube no estaba colaborando conmigo y me estaba cortando la transmisión, entonces decidí hacer las lecturas de los signos individuales de esta semana. Les recuerdo que esos de ustedes que están conmigo lo saben, pero los que son nuevos, cuando yo digo esta semana es porque la estoy grabando para esta semana, pero el tiempo no existe. Cuando sea que esta lectura llegue a ti, si el título te llama la atención y el mensaje te pega, es el momento adecuado para que llegue a ti esta lectura. Así que no te preocupes por la fecha. Igualmente es una lectura generalizada para el signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Hay muchos Capricornios en el mundo, imposible que les pegue a todos. Puede que te pegue parte de la lectura, puede que te pegue toda o puede que no te pegue nada. Si es así, pues no era para ti. Te invito a que veas las otras lecturas de tu signo solar, lunar, Venus y Ascendente. La intención acá es pedir la energía de Capricornio, porque esa es tu lectura, pero siempre puede ser espejo, o sea, tú puedes sentir que le pega a la otra persona, igual que si eres crosswatcher, tú puedes sentir que esta lectura te pega a ti, o sea, que estoy hablando de ti, o puedes sentir que estoy hablando de tu Capricornio, acomódalo como quieras, ¿ok? Veo aquí que has estado esperando mucho tiempo por algo, o has estado mucho tiempo en una situación que te has sentido atrapado, que no acabas de ver la luz. Te están diciendo aquí que hay algo más detrás de esto, seres divinos trabajando en esto. Yo creo que tú aquí a veces has como que has sentido que ya esto no se va a dar para ti. Y te están diciendo que no te preocupes, que el tiempo vale la pena. Puede que sea un matrimonio, puede que lleves tiempo esperando que alguien te pida matrimonio, o lleves tiempo en un matrimonio donde en realidad no es feliz, te sientes atrapado, hay algo aquí que no se acaba de solucionar, o la persona de tu interés está en un matrimonio y no se acaba de solucionar. Por cierto, Capricornio, si son nuevos acá, bienvenidos, gracias por ver esta lectura. Por favor, suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo lecturas nuevas, que es casi toda la semana, y cuando hago mi chat y directos, que casi siempre respondo preguntas o saco cartas a 5 personas al final del chat. Si ya están aquí, gracias, mis amores, por su apoyo. Ustedes saben que los quiero mucho. Por favor, sigan colaborando conmigo, compartiendo esta lectura y regalándome un me gusta, ¿ok? Puede que algunos de ustedes estén conectando con una amistad, otros de ustedes aquí le están diciendo, confíen en sus guías espirituales, pidan ayuda. Los ángeles no pueden ayudar si ustedes no le piden ayuda, no se lo autorizan. Para otros de ustedes están aquí hablando con amistades o con una persona, o alguien, un ser, o sea, un guía espiritual, un coach, o a lo mejor incluso contratando un tarotista o algo así acerca de una relación que han tenido dudas, o alguien que llevan tiempo esperando, una persona que a lo mejor ya está en otro matrimonio, o una persona con que ustedes han estado tiempo, pero están esperando que les pidan matrimonio. Ustedes sienten que es su alma gemela y hay sentimientos románticos acá. Puede que ustedes lleven tiempo esperando que esta persona les confiese algo, les ofrezca un compromiso, o esta persona está en otro compromiso y ustedes están esperando que se zafe, o ustedes están en un compromiso donde ustedes quieren zafarse para ir hacia alguien más que ustedes sienten que es el amor de su vida, una emperatriz o un emperador. Aquí tenemos a Tauro, ¿ok? También vemos acá que en este tiempo, esta lectura es contacto cero, o sea que no es alguien nuevo, es alguien que ustedes conocen donde no hay comunicación. Posiblemente contacto cero por mucho tiempo, ¿ok? Aquí me está hablando de que esta comunicación se ha roto porque alguien aquí está en un matrimonio o un compromiso, o tú o esta otra persona. Durante la separación, esta persona o ambos de ustedes han elevado sus vibraciones grandemente. O sea, ha sido un tiempo donde la persona que ustedes están preguntando no ha perdido el tiempo, ha trabajado en sí, o viceversa. Y aquí veo a alguien ahora con una energía de emperatriz, y el sexo no importa, puede ser un hombre. Alguien muy enfocado hacia el futuro, alguien que está muy bien, alguien que se ha empoderado, alguien que a lo mejor es un líder, una líder, una persona muy creativa. La emperatriz habla de creatividad, de fertilidad, de nuevos comienzos. Habla de alguien que tiene sus energías femenina y masculina balanceadas, que tiene las energías de las cuatro reinas del tarot. Yo siempre lo explico
Porque para ser una emperatriz es una persona que ha llegado a cierta preparación, una persona que ha pasado mucho, pero ha logrado usar ese dolor, esa preparación para elevar sus vibraciones. Una persona que es justa, correcta, una persona que tiene el balance adecuado de sexualidad, sensualidad, intuición, dulzura, magnetismo, practicabilidad. O sea, es una persona que, sensualidad, okay, una persona que se cuida a sí mismo, se conoce su valor y no acepta menos de lo que merece. Esta persona, como me sale con la carta de llevar, que es de worth waiting for, tiempo, me habla de que en este tiempo se ha transformado, o puede ser tú, Capricornio. Y también siento que aquí hay alguien que ha estado mucho tiempo en una relación donde no se ha podido zafar y quiere ir hacia esta persona. Puede que esta persona esté a distancia o viva cerca del mar. Ok, aquí me vuelve a salir la misma carta. Okay. Para mí esta es la versión, un paso antes de llegar acá. Esta me habla de una persona que tiene que trabajar en su amor propio, que tiene que enfocarse en sí, que está enfocada en su dinero, en su estabilidad, en su economía, que ha aprendido lo mucho que vale, que se cuida, que está enfocada en sus metas, está soltero o soltera. Y como me sale con el compromiso, me habla de que aquí a lo mejor tú llevas tiempo esperando que esta persona se quede soltera para tú ofrecerle una relación o viceversa, ¿ok? Puede que ambos ustedes estén aquí muy enfocados en su amor propio, pero hay alguien que ya está bastante avanzada en su despertar espiritual, en su camino, y la otra persona viene atrás. Aquí te veo que tú quieres hacer una nueva oferta hacia esta persona. Tú presentas que esta persona es tu alma gemela, tu llama gemela. Quieres ofrecerle algo. Quieres ofrecerle algo o tener una nueva oportunidad. Lo has estado pensando, ¿ok? Algo que es estable, quieres un nuevo comienzo, quieres una estabilidad. Pero tú también sientes que a lo mejor estás como un poquitico en la, no sé, como que hay algo aquí que todavía te falta como un paso. Y no lo estoy diciendo de una manera para que no se me molesten, de que a lo mejor ustedes se ofendan. Está diciendo no, estoy diciendo que a veces uno siente y puede, y muchas veces las inseguridades que uno mismo se crea, no necesariamente son realidad, ¿ok? A veces uno siente que no es suficiente para la otra persona, en este caso puede ser por la parte económica, ¿ok? Pero, o porque ya están en un matrimonio y ustedes sienten, ok, no puedo brindar lo que merece, esta persona es una emperatriz, ¿ok? Pero de todas maneras los sentimientos aquí son bastante fuertes. Alguien se ha estado mintiendo acerca de lo que siente. Y como esta lectura la estoy sacando para ti, Capricornio, voy a asumir que eres tú. Quisiste jugar a lo mejor un juego acá para ocultar tus sentimientos y te salió mal. Mira, porque ahí lo descubrieron. Ahora estás arrepentido o arrepentida. ¿Ok? Para algunos de ustedes les viene dinero. Les viene posiblemente un premio que van a ganar. Para algunos de ustedes se van a sacar un premio. A lo mejor algo que está destinado a venir hacia ustedes, ¿ok? O tienen unas nuevas oportunidades en proyectos, pueden tener nuevas oportunidades de trabajo, o nuevos proyectos que le van a ofrecer, pero veo acá dinero bastante para ustedes, ¿no? Un dinero que les viene entrando. Aquí puede haber alguien que sea una madre o un padre soltero porque ella te está cuidando ahí de su dragón. No sé si ustedes vieron el Juego de Tronos, pero ella es la madre de los dragones. Una persona que a lo mejor le gusta también. A lo mejor tu Capricornio te gusta estar mucho tiempo solo. O una persona que le gusta conectar con la naturaleza. A lo mejor le gusta la jardinería. Puede ser líder. Aquí hay muchas ganas de reconciliarse. Tenemos el 3 de copas. Y el 3 de copas me habla de una reconciliación. Para algunos de ustedes también esto significa terceras personas, pero también esto me habla de una amistad, celebrar en una amistad, alguien que ustedes sentían que se llevaba muy bien con una amistad. Esto me habla de la carta de la celebración. Veo que ustedes están pensando acá en una reconciliación, tomar acción. Están tratando de ser creativos con algún tipo de planes para tomar acción, para una reconciliación, para volver a unirse con esta persona o invitarlos a salir. Ustedes quieren a lo mejor una reunión de amistades. Puede que ustedes estén planeando una reunión de amistades durante una celebración o algo así para volver a reencontrarse con esta persona. Mira, me vuelve a hablar de amistad, me habla del pasado, me habla de almas gemelas de otras vidas. Del 3 hemos saltado al 6, pero en todo, mira, hay una celebración, hay una diversión, hay amistad aquí. Usualmente el 6 de copa habla de una amistad, habla de alguien. Obviamente, si es contacto cero, no es alguien nuevo. Pero el 6 de copa aquí me habla de una amistad o de alguien que, de su pasado, ex de su pasado. Pero también una persona que no es cualquier persona, es alguien con ustedes llevan conectando varias vidas. Esto lo confirma también esta carta de alma gemela. Ustedes están pensando aquí en una reunión, una celebración, hay nostalgia. Hay nostalgia hacia esta persona. Ambos de ustedes están deseando esta reconciliación, esta unión. ¿Ok? Sí,
Esto ha habido un sufrimiento aquí. Aquí hay, o tú traicionaste a esta persona, o esta persona te traicionó a ti, o simplemente esto ha sido en el pasado, que ambos ustedes han pasado por mucha traición y esta traición ha causado miedos a amar, miedo a abrirse, miedo a esta nueva oportunidad. ¿Okay? El 10 me habla de final de un ciclo, me habla de que ya este dolor se está pasando atrás, esta frialdad, este dolor, y van a volver a renacer. Siento que aquí alguien sufrió bastante, alguien se sintió traicionado, aquí hubo una depresión bastante grande, o de tu parte o de parte de esta persona, pero ya esta persona está sanando, esta persona ya está a nivel emperatriz. Y creo que tú de alguna manera te estás dando cuenta y ahora te has dado cuenta de que a lo mejor jugaste algún juego acá de mental, algún juego de manipulación y esta persona pues logró salir de eso. Ahora te veo queriendo comunicar. Con el 8 de bastos me habla de comunicación, mensajes de texto. Mira la comunicación aquí abajo también. ¿Okay? Una nueva comunicación, una expresión de sentimientos, expresión de amor, queriendo confesar algo. Para algunos de ustedes puede ser viajes, pero estoy sintiendo definitivamente que ahora te veo a ti queriendo comunicarte con esta persona. Puede que esta relación haya habido una separación por mucho tiempo, porque tengo la carta del tiempo acá. ¿Okay? Y esto puede haber sido porque alguien ya estaba en un compromiso, en un matrimonio. ¿Por qué tenemos aquí el 3 de copas? El 8 de espadas. Tú no sabes ahora cómo vas a hacer esto, porque tú sientes que esta persona se ha empoderado tanto que tú crees que te va a rechazar. Ahora tú estás pensando, me atrevo, no me atrevo, pero extraño a esta persona, quiero hablar con esta persona, me di cuenta de lo que hice, los jueguitos estos de que ambos queríamos ganar una guerra, al final era para mentir los sentimientos que en realidad tenía. Aquí tengo otra vez el as de oro dos veces. Ahora yo, o sea, tú quieres venir, primero quieres ofrecer posiblemente un compromiso a esta persona, algo bastante estable, un compromiso, un matrimonio. Quieres ofrecer algo. Para algunos de ustedes le van a dar un regalo a esta persona, un regalo que a lo mejor tiene que ver con dinero, ¿ok? O puede ser que a ustedes le va a entrar algún dinero, estoy diciendo, un regalo del universo, algo que ustedes han querido. También puede ser nuevos proyectos, una colaboración, nuevas oportunidades, pero veo acá nuevo algo para ustedes. Esta persona sufrió mucho en esta conexión, o tú sufriste mucho, tú le clavaste varias espadas a esta persona, 10 espadas ahí, ¿ok? Y ahora tú quieres venir a solucionar esto, o al revés. Es una persona, para algunos de ustedes, por cierto, que a ustedes les gusta, que no tiene nada que ver, pero tengo Tauro, Tauro otra vez aquí, y signos de agua, Capricornio, Cáncer, Piscis, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser. Esto puede ser una energía que esta persona sufrió mucho, porque este 10 de espada, mucho sufrimiento. Una persona muy dulce, una persona muy romántica, una persona muy sensible, aunque no lo parezca, pero a la vez muy fuerte, capaz de reiniciar, o sea, con esta emperatriz acá, una persona muy fuerte. Aquí se vio una carta, déjame ver cuál fue. Aquí, aquí está. Sí, una persona altamente intuitiva. Puede ser una líder, ok, con la emperatriz y la sacerdotisa aquí, esto puede ser una líder espiritual, ok, puede ser una líder espiritual, ok, tarotista o lo que sea, la sacerdotisa y la emperatriz, esto es una líder, la emperatriz es una líder, esto también. Puede ser alguien secreto. Esta vez te representa Piscis, aunque yo siempre lo he dicho que lo he visto como Tauro. Puede ser alguien secreto. Ustedes son diferentes, pero a la vez al unirse se complementan. Okay. Puede ser una relación secreta. Alguien también aquí quiere comunicarse en secreto y alguien también aquí está tratando de comunicarse por la telepatía. Otra vez tengo el 8 de bastos acá abajo que me habla de comunicación. Definitivamente tú estás planeando comunicación o esta persona está planeando comunicación, una reconciliación, una oportunidad aquí de volverse a ver, de unirse. Alguien que quiere ofrecer algo, quiere ofrecer un compromiso, quiere ofrecer una relación o alguien que quiere hacer un regalo. Porque el oro son cosas tangibles, son regalos algo que se puede tocar, puede ser un regalo de algo. Para algunos de ustedes puede ser un anillo, porque me sale bajo el matrimonio. Alguien que se ha quedado soltero ahora quiere venir a ofrecer posiblemente un anillo, pedir la mano para algunos de ustedes. Para otros simplemente habla de un nuevo comienzo, porque esto es un nuevo comienzo. Esto es como que vamos a intentarlo de nuevo, esta vez va a ser diferente, vamos a luchar por esto, podemos lograrlo, eso es lo que significa esto. ¿Ok?
¿Tú has tenido sincronizaciones con esta persona o sueños o tus vidas espirituales te han llegado a estas personas, a esta persona de alguna manera? ¿Te han dicho que esta es la persona para ti o tú lo sientes así? Estás encerrado, encerrada en tu cabeza con este 8 de espadas, que te sientes como que no sabes si vas a poder, pero vas a intentar enviar este mensaje. Me sale como el sota de oro, que el sota me habla de un nuevo comienzo. Es un mensaje que vas a enviar probando las aguas. Un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? A ver cómo responde esta persona. Pero detrás de ese mensaje viene el sol que está saliendo aquí. O sea que tú, atrás de este mensaje viene claridad. Y es un mensaje que viene con energía de tierra. Tú eres tierra. Ok, o sea que vienes con estabilidad. Vienes con algo que va a durar. Algo que sea duradero. No es un entra y sale, algo así. El juicio, definitivamente estás queriendo reconciliarte con esta persona, te has despertado, o sea, el universo te ha obligado a despertar, ves las cosas de diferente manera, esta persona también, y ahora tienes ganas de reconciliarse. Es como, esta es la carta que el universo te dice, ya es hora de despertar, ya es hora de dejar atrás esa programación con la que has crecido, ya es hora de dejar atrás los jueguitos mentales, el miedo, la manipulación, y tomar acción. Y el diablo, has estado obsesionado acerca de esto. Yo creo que aquí también esta persona acá le tocó, esta es tu carta por cierto, esta persona aquí le tocó sanar bastante fuerte a nivel del alma de esta conexión. Esto fue una conexión transformativa para esta persona. Aquí ambos ustedes se pensaban obsesivamente, aquí también sexualmente se piensa. Aquí había alguien también que no sabía manejar sus emociones y a lo mejor actuó un poco como que descontrolado emocionalmente. Saltaron muchas cartas, pero las voy a tomar. Ok, aquí veo alguien que estaba también enfocado mucho en el qué dirán, en el qué piensa la gente, estaba siendo manejado, ok, actuó de una manera no muy buena, por eso clavó estas 10 espadas de acá, porque tenía que sanar. Veo aquí que esta persona en realidad ahora quiere venir a ofrecer una colaboración. Otra vez el as de oro, tengo 3 veces el as de oro acá, 1, 2 y 3. Definitivamente tú quieres nuevos comienzos, tú sientes que esta persona es el amor de tu vida, hay sentimientos románticos para ti y tú quieres explorar estos sentimientos. Tú sientes que esta persona es la persona para ti, te gusta que es una persona independiente, una persona luchadora, una persona muy líder, y me refiero como si fuera una mujer, pero puede ser un hombre. Veo que quieres ahora, aquí hay un bloqueo en la comunicación, a lo mejor no han estado hablando por mucho tiempo, pero estoy viendo acá que intuitivamente por algún tiempo que a lo mejor ustedes se comunicaban a nivel espiritual, o sea, por telepatía, pero ahora esta persona está bloqueando esta comunicación o tú estás bloqueando esta comunicación. Tengo 2-5 aquí que me hablan de cambios y tengo el colgado. Okay. Aquí hubo alguien que por mucho tiempo estuvo tratando de ver otra perspectiva de esta situación, no estaba tomando acción y ahora quiere tomar acción, pero no sabe si esta persona va a recibir esto o no. Pero veo mucha energía de tierra, que esto energía, o sea, que me habla de una relación que va a ser bastante estable, me habla de sentimientos que son para largo plazo, o sea, que no van para ningún lado, me habla de una relación de que si la otra persona acepta esta oferta, va a ser una relación probablemente duradera para el resto de tu vida, ¿ok? Aquí me habla de que tú quieres comunicar esta situación, tú quieres expresar sentimientos, pero también te sientes un poco bloqueado aquí, que no sabes cómo hablar, no sabes cómo vas a comenzar esto, ¿ok? Siento definitivamente, para algunos de ustedes veo nuevos proyectos, en la parte financiera van a estar bien, yo siento que algunos de ustedes van a recibir algún dinero, y ustedes quieren hacer algún regalo a esta persona, un regalo que sea estable, puede ser una joya, puede ser flores, puede ser un viaje, puede ser dinero, qué sé yo, pero aquí hay algo que ustedes quieren darle a esta persona, porque ese 3 de A, 3 veces aquí, me habla de un regalo. Ok, Capricornio, si tú sientes que esta lectura te ha pegado, yo te invito a que veas la versión extendida que yo siempre hago para las personas que están en mi página de Patreon, y en esa versión extendida miramos a esta persona con más profundidad, qué piensa, qué quiere, qué acción va a tomar, qué intenciones tiene, bloqueo, bla, 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 ok, si quieres unirte a Patreon, te lo agradezco. Ayudas a patrocinar este canal para que yo pueda hacer esto de tiempo completo. Y por allá hago otras cosas. No solamente vas a tener acceso ilimitado a todas las lecturas de todos los signos que yo hago, sino también semanalmente hago un chat privado donde respondo preguntas gratuitas y hago algunas otras cositas. Ahora, si tú prefieres comprar esta lectura individualmente porque no te interesa ser parte de Patreon, también lo puedes hacer. La información de ambos está en mi caja de descripción. Y te recuerdo, si eres nuevo aquí, por favor, no te olvides de suscribirte
habilitar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo lecturas nuevas y cuando hago los chats o directos en vivo, que usualmente respondo preguntas al final o saco cartas. Te veo aquí soltando, llorando, te veo aquí dándote cuenta de muchas cosas, despertando, sintiendo que a lo mejor debiste haber hecho las cosas de una manera diferente, pero también limpiando energía. O sea, este es el tipo de depresión o de llanto que sirve para limpiar el alma, para limpiar los pensamientos. Esto le sale a Cáncer, puede que algunos de ustedes estén lidiando con un cáncer. Los invito también, Capricornio, a que se unan a mis otros canales de YouTube y a mis páginas sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Respondo preguntas por allá. Te veo pasando aquí tu noche oscura del alma, o la persona que estás conectando está pasando su noche oscura del alma. Está en esta transformación. Está una energía donde se siente que su mundo está cambiando, está dejando su ego atrás. Esto es un periodo bastante difícil donde tu mundo se transforma, lo que tú piensas se transforma, lo que tú quieres se transforma, ¿ok? Porque estás dejando quien eras para convertirte en quien en realidad eres, y eso no es fácil, eso siempre no se puede lograr. Estás en una energía de víctima donde estás diciendo: a mí todo me sale mal, nunca encuentro el amor, bla, bla, bla. Te están diciendo que eso es parte de este proceso, pero tienes que dejar eso atrás. ¿Ok? Te digo que a Cáncer le salió esto, so yo creo que a lo mejor algunos de ustedes están conectando con un cáncer. Luego que tú limpies esta energía, viene esta nueva oferta. Aquí veo la oferta fuerte, fuerte con esta as. Ok, aquí ustedes van a ir a dar una oferta a alguien o esta persona a ustedes. Tienen que soltar esta energía de víctima porque lo que crean, lo creen. Lo que creen, lo crean. Mira, se sienten atrapados, estancados. Tengo el colgado, tengo esto. O sea, estoy un poco confundida aquí porque veo la oferta, pero veo también que están atrapados, como que no acaban de pensar cómo hacerlo porque todavía están pasando por esto. Lo que siento más bien es que ustedes van a pasar por esto, van a cerrar este ciclo. Cuando cierren este ciclo, se van a lanzar a hacer esta oferta, o viceversa, va a ser al revés. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo aquí para ustedes. Estos son mis oráculos, mensajes que yo canalicé, no son cartas de mensajes que yo canalicé una noche, ¿ok? Lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad. También están a la venta, en la descripción está abajo, o sea, el enlace está abajo en mi caja de descripciones. Vamos a ver qué mensaje les tiene esta persona a ustedes. Solo puedo verte como un amigo, ¿ok? Puede que esto haya sido una amistad, porque ya había matrimonio, había miedos de que esto no se pudiera dar, o simplemente no se querían atrever. Mi respuesta es no, ¿ok? Para algunos de ustedes, no. No solamente veían a esta persona como un amigo, a lo mejor ustedes le hicieron creer que sí, pero en realidad es no. Para otros de ustedes es que esta persona está diciendo que no puede tener más nada con ustedes que una amistad, o ustedes tienen miedo a que esta persona les diga esto. Mi destino eres tú. Ok, bueno, pues entonces quiere decir que no, que a lo mejor ustedes creyeron que esta persona nada más lo veía como una amistad, o ustedes le hicieron creer eso a esta persona, pero en realidad no es cierto, o ustedes sienten que están destinados a estar juntos, o sea, que ustedes mintieron acerca de los sentimientos, que se ve bastante claro acá, aquí se ve la mentira, los sentimientos. Aún a la distancia te siento, son almas gemelas, o ahí se sienten, la sacerdotisa habla de una conexión espiritual. Tengo tanto que contarte, ustedes definitivamente hace tiempo que no se ven, este contacto entre ustedes ha sido bastante largo, y siento que aquí ustedes eran, con esta carta aquí, aunque algunos de ustedes eran una amistad. Eres mi musa, ustedes sienten que esta persona a la distancia les ha ayudado a cambiar, ok, te extraño tanto, sé que sufres y quisieras abrazarte, o sea, ustedes saben que esta persona ha sufrido mucho con este 10 de espada. Ok, esta persona también, a lo mejor este mensaje, o sea, ambos ustedes envían este mensaje, o tú le envías este mensaje a esta persona o a esta persona a ti. Ok, así que Capricornio, nos vemos en la versión extendida, no te olvides suscribirte, habilitar la campanita de notificaciones, y si no nos vemos en la versión extendida, pues nada, nos vemos la próxima semana, muchas bendiciones y mucha fuerza para todos ustedes, hasta la próxima, bye.